Típico, atención, el próximo domingo no va a haber fútbol en la República Argentina, ni de primera división ni del ascenso, porque la intención de AFA cuando arrancó el Mundial de Sub-20 era darle prioridad e importancia a los partidos finales. El domingo se juega la final del Sub-20, se va a enfrentar Uruguay contra Italia y es por eso que no va a haber fútbol ese día. Pero arranca hoy la fecha y se va a jugar hasta el próximo martes. Atención, repasamos los principales equipos. Boca en la Bombonera recibe a Lanús el sábado a las 20. 21:30 aquí en Córdoba, en el Estadio Kempes. La T, que viene entonado y le come los talones a River, enfrenta Arsenal. El domingo no hay fútbol, lo dijimos. El lunes, atención, en el sur de la provincia de Buenos Aires, River, el puntero, visita Banfield a las 19:15. A las 21:45, tarde para un día de semana. El lunes, en Alta Córdoba, Instituto recibe a Racing. Y el martes, cerrando la fecha número 20 de la Liga Profesional, Belgrano visita en Florencio Varela a las 6 de la tarde a Defensa y Justicia. El lunes, en Alta Córdoba, 21:45, Instituto va a recibir a Racing, pero la cabeza de los hinchas va a estar concentrada en el nuevo director técnico. Diego Dabove fue presentado ayer por la tarde en el Monumental de Alta Córdoba. Este técnico que viene de dirigir en Huracán de Parque de los Patricios, con una trayectoria por San Lorenzo, Godoy Cruz, Lanús, Banfield, el fútbol brasilero, de 50 años, fue presentado de esta manera. Llegó, firmó contrato, se había reunido con Cavagliato en Capital Federal, vino para hablar con la prensa, para contar sus proyectos, para contar su objetivo, para contar su plan de trabajo, y después se volvió a Buenos Aires. Hoy, junto a su cuerpo técnico, va a estar llegando a la tarde, y mañana, recién el sábado, va a dirigir su primera práctica para conocer bien de cerca a los jugadores. Un plantel que viene de una victoria en Copa Argentina, pero que en el torneo local ganó solo un partido de los últimos 6 y en los promedios se encuentra en zona de descenso. Es por eso que se necesitan cuanto antes los puntos. Se viene una seguidilla complicada porque enfrenta a Racing, porque la semana siguiente visita a River en el Monumental y porque la otra semana aquí en Córdoba va a recibir a Belgrano en un partido duro. Es un comienzo complicado, Diego Dabove, pero promete esfuerzo, promete trabajo y promete orden. Así fue presentado el técnico de la Gloria. Uno seguía mucho por las sensaciones, ¿no? Más allá de las posibilidades que pueden ir apareciendo de trabajo, y enseguida la sensación después de la charla con Juan, que el lugar era este. Sí, que con mucha confianza, con mucho optimismo. Mañana ya llega todo el grupo de trabajo y el sábado ya nos ponemos al frente del equipo para dirigir el grupo.